Habitantes de municipios del oriente y sur de Yucatán no tendrán que dejar sus lugares de origen en busca de un empleo, pues con la apertura de las nuevas plantas de las empresas SIM Servicios Integrales, dedicada al ramo aeronáutico en Valladolid, y Vertical Knights, especialista en el sector textil, en Peto, se abrirá una amplia gama de oportunidades. Ambas compañías forman parte de las 7 firmas de capital local, nacional y extranjero anunciadas por el gobernador Mauricio Vila, que realizarán, principalmente en el interior del estado, una inversión total de 5.542 millones de pesos y la creación de más de 10.570 plazas de trabajo directas y 34.700 indirectas. El plan de estas empresas es comenzar la construcción de sus plantas este año. La edificación de las nuevas plantas generará la manera inicial de una importante dinámica económica en estos municipios y poblaciones circunvecinas. Toda vez que se contratará mano de obra local, se demandará proveeduría de materiales y servicios en el tiempo durante los trabajos. Notivision.